un negocio, 95 mil se vino para abajo. De plano no era buen punto, busqué otro negocio. 45 mil se vino para abajo. Dije, papá, entonces ¿qué hago? Y llega un siervo conmigo, no te reniegues servirle a él. Pero es que le sirvo a él, estoy perdiendo, ¿qué hago? Y hace poquito también Dios me daba una alabanza. La gente anda buscando ayuda en todas partes. También lo grabamos, un hermano me dijo, te lo voy a grabar, no te voy a cobrar. Pero esta alabanza dice, Padre, no me dejes. A ver cuándo lo han escuchado. Lo cantamos en Costa Rica. Hace poquito me estaban llamando para México. Y yo derramaba mi lágrima cuando escuchaba esto. ¿De dónde me llamas? Aquí estamos en Chiapas, México, y te queremos tener acá. Ese canto llegó y lo escuchamos en YouTube y nos toca el corazón. Te queremos tener acá en México. Lo que Dios hace, Dios es grande. Si estás pasando proceso, momento difícil, solo levanta tu mano conmigo. Diga, Señor, no me dejes ni de mí. Y bracatarabajá. Y rabasojalaba. Levanta tu momento, tu mano, dile, Señor, ayúdame. Yo no sé qué estás pidiendo, yo no sé qué anhelas, pero papá Dios te lo va a dar, te lo va a conceder. Solo espera el momento de Él. El momento de Él es bueno, no es malo. El oro es aprobado. Nadie compra cualquier oro porque de comprarlo no tiene que aprobarlo. Le echan tiner, le echan ácido, lo queman, lo raspan. Como duele. Pero todo aquel que soporta alcanza cosas grandes. Dele ofrenda de palmas a Cristo. Cantamos aleluya, Señor.
Dejes. No los escucho. A ver, pero más fuerte. Padre, no me dejes, por favor. Pero dígalo fuerte. Tú eres mi consuelo y esperanza para mí. Tú eres el dueño de mí, tú eres todo para mí. ¿Cómo se siente cuando el esposo...